Brian Pinciero. Licenciado, ¿me escucha usted? Buenas noches. Sí, buenas noches, Freddy. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo le va? Buenas noches a usted. Gracias por atendernos. Cuéntenos qué reflexión hace a propósito de los más de 400 votos que ha obtenido. Nosotros sabíamos que era una elección que nos iba a costar un poco de trabajo porque, digamos, notábamos que corríamos el riesgo que se polarizara, bueno, y finalmente eso pasó y, bueno, y fue muy difícil canalizar, bueno, algún voto más del justicialismo hacia este sector. ¿Cree usted que los votantes de su sector, licenciado, son votos justicialistas que disienten un poco con la gestión actual? No sé, mira, lo que pasa es que como fuimos tanto Matías por un lado, alguna vez candidato y otra vez fui yo, no sabría evaluar si cuál es el caudal, digamos, que tiene que ver con ese voto opositor a Príncipe. Yo creo que nos ha votado gente de todos los sectores, con distintas visiones, y que, bueno, y que evaluaron nuestra propuesta como positiva, digamos. No nos alcanzó, bueno, pero por lo menos, digamos, estuvimos trabajando juntos y creo que hicimos una buena campaña. ¿Usted considera que, digo, esto da fuerza para seguir trabajando? ¿Se debe hacer una revisión de qué es lo que pasó? ¿Por qué no fue mayor el caudal electoral? ¿Cómo toman ustedes esto? Hola, Freddy. A veces las coyunturas políticas no te favorecen. Yo creo que eso nos pasó a nosotros. Una coyuntura que no es favorable. Tal vez uno tiene una mayor imagen positiva en mucha gente, pero a la hora de evaluar otras cosas, a la hora de votar, qué sé yo, el voto útil, algún tipo de cuestiones como esa, hacen que, bueno, que no se pueda canalizar esa buena imagen que tiene el sector a una votación, digamos, ¿no? Desde ya, viste, nosotros queremos agradecer a todos estos votantes que nos han acompañado, porque uno puede pensar, bueno, 400 votos no es suficiente como para digamos, crecer un proyecto político a largo plazo, pero bueno, por lo menos sirve también para 400 personas tampoco son pocas que te hayan apoyado, digamos, más allá en un contexto que era desigual para nosotros, ¿no? Desde el vamos. Sí. Yo decía también, que me parece, bueno, que sirve para fijar posición al sector de ustedes, como para decir, miren, bueno, aquí estamos, 400 o los 600 y pico del contador Batista hace algunos años, o los 500 y tanto, digo, sirven para fijar posición en el sentido de, bueno, no pasamos inadvertido en esta, no es una elección indigna, es poco caudal electoral, debo ser franco, es poco caudal electoral, pero no es pésima ni mucho menos. No, pero vos sabés que nosotros ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, sí. No lo hacemos público, pero sabíamos que, digamos, era una jugada muy difícil la nuestra. O sea, privilegiamos la posibilidad de tratar de fortalecer un proyecto, digamos, pero iba a ser muy difícil desde lo electoral, digamos, ¿no? Y digo fortalecer un proyecto en la medida que, bueno, íbamos incorporando nuevos dirigentes, ¿viste? Yo me sumaba Martínez Vital, que nos sumábamos a un proyecto que ya había iniciado Matías Batista, ¿no? Bien. Digamos, privilegiamos fortalecer ese proyecto. Sabíamos que en ese intento posiblemente el contexto, la coyuntura política no iba a ser la mejor para nosotros, digamos, ¿no? No esperábamos un caudal enorme de votos, digamos. Sabíamos que nosotros teníamos un caudal que teníamos que, digamos, que no era muy importante, digamos. Está bien. Licenciado, después lo vamos a hablar más seguramente tranquilo a lo largo de la semana para analizarlo mejor. ¿Cómo no? Le agradezco mucho, como siempre. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, y quiero felicitar, ¿no?, a los que han sido elegidos por la ciudadanía, ¿no?, que realmente son nuestros representantes a partir de ahora, tanto al doctor Pérez Lindo, a Hernando Ortosi, también lo quiero saludar, también a Raúl Beltramone, bueno, y a Adriana Bonino, que no la pude saludar durante el acto electoral cuando terminó, porque, bueno, no la encontré. Pero sí, bueno, les di mis felicitaciones a todos, y bueno, y seguir haciendo la posibilidad de 100% santafesino de participar en otras elecciones. Claro, está muy bien. Licenciado, muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Freddy, y desde ya, viste,
esto es un espacio que esperamos que siga creciendo. Uh-huh. Esta es nuestra meta. Uh-huh. Está bien, está muy bien. Muchas gracias nuevamente. El licenciado... Gracias a vos.